El objetivo principal es difundir la cultura, más que nada para los niños y los jóvenes de esta generación, pero también, desde luego, para totonilquenses que quieran saber más de su historia, gente adulta, gente de la edad dorada ya, que quieran recordar su pasado, sobre todo en el tema religioso cristero. Queremos llenar de felicidad a las familias que tuvieron familiares cristeros, valga la redundancia, y a las personas que les tocó vivir en algún momento álgido de esta gran apoteosis, la cristera o la revolución cristiada, como también se le ha llamado, para que esas personas, ya libres de zozobras, libres de pendientes, de miedos, de atavismos, recuerden con gusto la culminación, el momento feliz, como es ya esta época, para que recuerden a sus seres queridos y a las personas que ellos conocieron, tanto como personas que se dieron de alta en la cristiada, como a personas que, como pacíficos, también sufrieron infinidades de vicisitudes. Eso es el tema central. Se le ha llamado Museo Cristero, pero no solamente lleva este tema, sino tratamos de abarcar las diferentes etapas de la historia de México, desde el mundo prehispánico hasta, como se ve al fondo, costumbres, tradiciones y lugares turísticos de Atotonilco. Este museo está ubicado en la antigua estación del ferrocarril Aguayaba, es decir, en la estación del tren, como le llamábamos popularmente, sencillamente, a este local. Creo que es el mejor estuche para un destino como es este, el del museo. Si ustedes bajan por lo que es la Fuente del Eucalipto o Fuente de la Pila del Agua, llamada así genéricamente también, aunque su nombre correcto es Fuente del Eucalipto, ustedes descienden hacia el suroeste, se encuentran al final de la Alameda, al final de la avenida también, Avenida Revolución, se encuentran con este magnífico edificio. Aquí estamos a sus órdenes y este santuario de la historia les espera, rogando que vengan, rogando que se animen a dar una probadita, que se den esa oportunidad de sumergirse en la historia de Atotonilco, en la historia de Jalisco y de México, y en el arte, porque tenemos una sala para dedicarla al arte en general, de jóvenes de cualquier parte, de adultos, etcétera, de todas las bellas artes. La primera sala, lo que es la taquilla, está destinada para eso, o para exhibición de piezas museográficas que nos presten otros museos. Entonces, llegarían a esa sala y de ahí hay dos secciones con 7 salas que afortunadamente tenemos algo de material en todas para que no sea en vano su visita. Aquí los esperamos. Creemos que abarca todas, maestro Efraín, empezando por el mundo prehispánico, los sitios arqueológicos que nos rodean de las diferentes culturas, principalmente la Purépecha o Tarasca, porque queda comprobado que Atotonilco estuvo dentro del Imperio Purépecha. Es más, hay un documento, un antiguo mapa del primer obispado de 1619, en donde los límites del obispado de Pátzcuaro llegaban hasta lo que ahora es Coina. Entonces eso nos indica que el obispado de Michoacán tomó por ámbito todo lo que era el Imperio Purépecha también. Y eso es otro indicio y confirmación de que estábamos en un mundo prehispánico purépecha o tarasco. Claro, con incursiones de diferentes tribus llamadas genéricamente chichimecas, de la parte alta, como eran tecuejes, cascanes, zacatecos y demás.
pero que el mundo, los habitantes, los que dominaban esta región, tenían su sede desde Sinsunza, en Michoacán, como capital del Imperio Purépecha. Entonces abarca, además del mundo prehispánico, abarca las primeras fundaciones, es decir, la prehispánica y la española en 1530. Abarca parte de la época colonial desde 1521 hasta 1821. Luego la época de la guerra de independencia, con nuestro gran prócer de la independencia de los Altos de Jalisco, que era totonilquense, Toribio Huidobro, que se unió a Lamo Torres e Hidalgo. Luego tenemos la sala, lo que es la Primera República, en donde luce la fotografía y el trabajo del señor cura Huerta Leal, que está pintado en nuestros murales de la presidencia municipal. Tenemos la historia de las grandes fiestas atotonilquenses, como son la fiesta de las calles compuestas o de la Purísima Concepción, su historia, sus participantes. Estamos haciendo un simulacro de calle compuesta con los danzantes, con Don Justo y con muchos elementos que no pueden pasar desapercibidos porque son parte esencial de esta historia. De ahí pasamos a la sala de la Reforma, con el héroe atotonilquense de la Reforma, que fue el doctor Severo Velázquez Bárcenas, y muchos personajes más de esa época. Continuamos con la historia de la Revolución Mexicana, primero el Porfiriato, perdón. En el Porfiriato le erigimos una especie de mampara a don Porfirio Díaz por los tres favores que le hizo a Totonilco. Es decir, nos regaló el kiosco plateresco, artesanal, que luce en nuestra plaza principal. Él también designó, por medio de un edicto, que Atotonilco era centro recreativo turístico nacional antes de haber decretado Acapulco como tal. El otro favor de don Porfirio Díaz es que aceleró, instando al gobernador de Jalisco, el coronel Miguel Ahumada, para que se aprobara el ramal ferroviario de Ocotlán a Totonilco, y gracias a don Porfirio Díaz, claro, al gobernador Ahumada, se dio en 1907, el 26 de diciembre, se dio el primer servicio del tren. Y también, después de esa sala del Porfiriato, ahí hay muebles, hay cosas que pertenecieron, sitios coloniales de Atotonilco de ese tiempo. Nuestras huertas, nuestros naranjales, son también la prosperidad la encontraron en ese tiempo, y la actividad del tren, desde luego. También pasamos luego a esta segunda sección, que es la historia del ferrocarril, que se encuentra en aquella sala al fondo, con sus personajes, con sus avatares para conseguir que se aprobara lo del tren. Tres intentos se hicieron para establecer el ramal, primero por la barca dos veces, una vez directo pasando por Milpillas y otra vez pasando por Margaritas y por el Tarengo, pero no se llevaron a cabo. Entonces fue, como ya dije, hasta 1907 en que tanto el presidente de la República, general Porfirio Díaz, como el gobernador de Jalisco, el gobernador Miguel Ahumada, llegaron al acuerdo que fuera de Atotonilco hacia Ocotlán. Y por último tenemos la sala de la Revolución, con los dos personajes que unen a Totonilco a la historia de la Revolución, como son don Margarito Ramírez Miranda, que, como ustedes saben, el día 12 de abril del año de 1920 salvó al general Álvaro Obregón en la estación de Buenavista, lo salvó de que lo asesinaran las fuerzas de Venustiano Carranza, que no lo había elegido a él para presidente. Carranza tenía su elegido, pero Obregón se merecía y quería ser presidente de México, y Margarito Ramírez lo salvó. Aquí vengan a ver sus fotografías, su historia. Después tenemos el rincón de Álvaro Obregón, en donde vamos a ver cómo vino a visitar a Totonilco. Vamos a ver una réplica de la cama donde pernoctó, en la casa de la casona Velázquez. Y vamos a ver también, dentro de esa sala de la Revolución, personajes de esta hermosa época, gran época de transformaciones sociales muy grandes. La Revolución Mexicana sabemos que es la primera revolución social del mundo, que se dio aquí en México, desde luego, que muchos otros países después, al ejemplo de México, también tuvieron su momento bélico para defender sus derechos sociales. Y vamos a ver también cómo viene el expresidente de México, Manuel Ávila Camacho, que ya había habitado en Atotonilco, que aquí encontró a su pareja, la señora Soledad Orozco, y que él quería mucho a la gente de Atotonilco, tenía compadres, vino y nos visitó, y vamos a ver el mueble, es decir,
la cama también donde dormitaron estos personajes, y vamos a ver personajes de esa época. Creo que es muy interesante, muy romántico la historia de esa cama, que es, le llamamos la cama de los generales. Luego pasamos al rincón de las grandes mujeres de la historia de Totonilco, la madre Luisita y la señorita Lupe Scott. Y ya después de ello, maestro, pasamos a la sección de la historia de la Revolución Cristera. Desde el inicio, con la visita que hizo el beato Anacleto González Flores a los acejotemeros de Atotonilco, que tenemos fotografías de ellos en el curato de aquí de Atotonilco, y vamos a ver cómo se fue dando todo ese movimiento histórico que hacen que Atotonilco sea santuario de la Guerra Cristera, hasta culminar con el asesinato del general Enrique Gorostieta Velarde, perdón, en la hacienda del Valle, municipio de Atotonilco. Y aquí tenemos sus restos también, y tenemos las cartas que dirigió a su esposa. Les invitamos a que vengan a ver esta hermosísima página de nuestro Atotonilco. Asimismo, también tenemos un rincón del tequila, de las artesanías, de los personajes de Atotonilco y de los lugares, de los sitios turísticos de Atotonilco. Miren, a cambio se ofrece, desde luego pueden dirigirse con su servidor o con mi familia. Con mucho gusto les atenderemos. Mi teléfono es el 70123, 9170123. Y lo que ofrecemos a cambio es los créditos de esa donación. Es decir, los objetos llevarán el nombre de las personas que nos hicieron favor de donarlo. Pero también puede ser que solamente lo presten, y lo pueden prestar con tiempo indefinido o con un tiempo predeterminado. Les haremos un recibo y colocaremos el objeto también con el nombre del dueño de ese objeto o el dueño de dicha colección. Yo creo que me siento muy feliz como atotonilquense, porque a Atotonilco le faltaba este renglón cultural, turístico, tener un museo. Creo que esta estación del ferrocarril tipo inglés fue el mejor lugar, el mejor estuche, ya lo había mencionado así, el mejor sitio, por su arquitectura, por su estado, por todos los elementos, por su ubicación, que está cerca del Centro Cultural Dr. Juan José Espinosa, que desde 1906 se inauguró por el presidente Carlos Padilla y el secretario Ramón Bañales. Y ahora estamos aunando este espacio cultural, como es un museo, a ese espacio. También creo que es muy importante, porque necesitábamos tener un museo para seguir con el anhelo de que Atotonilco sea denominado Pueblo Mágico. El programa de Pueblo Mágico le traía a Atotonilco, aparte de recursos federales, que son básicos para todo avance, como ustedes saben, le traía a Atotonilco el asesoramiento de personas especializadas en turismo, aumentaría nuestro caudal, nuestra posibilidad de recibir visitantes, con el seguro éxito en lo económico, en lo social, etc. Creo que era muy importante, y con este museo ya dimos un paso más en el peldaño para lograr esa denominación. Les invitamos a que vengan a verlo. El horario, maestro Efrén, es de las 10 de la mañana a las 3 de la tarde, y en la segunda parte del día se abre a las 6 de la tarde y se cierra a las 10, a las 9 de la noche. Hacemos peleas de gallo. Domingo en Atotonilco. Hay mujeres muy bonitas.